Batman. Hola a todos, vamos a abrir este juego que nos acaba de llegar al canal. ¡Adelante, chicos! ¡Gracias, Pacheco! ¡Qué motivado! Que me vengo arriba con esa cancioncita. ¡Repámpanos! ¡Recorcholis, Piru! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenido a este Bat... Mega Unboxing Batman, sí. Es que sufrimos mucho esa serie antigua. Bueno. Me hubiera molado que hicieran cosas, ¿no? Estaba muy bien, muy bien. Además, bueno, ¿qué es esto? Nos ha calado. Sí. Vamos a hablar de esa serie, vamos a pasar de esto. Cuéntanos, bueno, esto es el unboxing que me metí. En unboxing, no. En el Kickstarter, en el crowdfunding que me metí de la tercera sesión o la tercera parte de este juego de Batman Chronicles, ¿vale? De esta editorial francesa, también lo conocido por Conan, etcétera, etcétera. Y bueno, jugamos en su momento y yo soy un fanático de Batman, más de Superman, pero de Superman no sacan cosas. Eso. Bueno. Y segundo, pues de Batman. Bueno, el caso, que no vengo a hablar aquí de mi vida, pues esto ya nos han traído por lo que sería esta nueva ola, ¿no? De una nueva oleada. Era aquí lo que salió como principal es el juego de rol, que no me metí, porque realmente esto es lo que yo voy a poder jugar y el juego de rol pues no me metí. Entonces os traemos solo la parte de la parte de los juegos de mesa. Incluyen muchas cositas, por ejemplo reglas revisadas, que está por aquí lo que está... Ha venido Piro, venga, vamos a empezar por lo que venga, revisadas, vamos a las reglas revisadas, porque abierto, ¿sí? Evidentemente cuando creas un juego de mesa, pues se crea con una intención, con unas ideas, y con los años, pues aprendes o ves que puedes mejorar tu producto. Y en este caso, pues era, pues eso, una especie de pequeñas reglas revisadas para poder, pues que los jugadores tengan mejor experiencia de juego. Vamos a ver un poquito qué hay por aquí. Primero, el manual, que es un clásico... Revisar y mejorar los manuales, lo hacen pues muchísimos editoriales. Y bueno, es un pedazo manual, sí, pedazo manual. Ahí... No sé si estará igual ahí en francés y en inglés, o directamente está solo en inglés. Igual lo han mejorado añadiendo mucho más. Igual. Pero ves, al final esto, que a lo mejor en otro manual puede ser un, sí, un algo cuarto muy chiquitito de, y demás. Media página, pues aquí está a página completa. Y nada, pues bien estructurado o lo sí, hicimos el cómo jugar en su momento, pero bueno, y si saco tiempo, pues intentaré hacer una revisión de ello y mirarlo, ¿vale? Y mirarlo, vale. Para qué chulo. Customizar, o sea, para personalizar la dificultad y cosas por el estilo. Vale, pues eso sería el manual de reglas. Luego este sería el del libro de misiones, también mejorado y revisado, ¿vale? Para poder jugarlo. El primero, nosotros jugamos en las dos primeras, si no me equivoco, que era con Bane también, pues Deep al pelo. ¿Te acuerdas, no? Sí. Y bueno, pues al igual ahora se han ajustado las dificultades porque lo hablamos, que la primera estaba muy balanceado a favor del... Sí, es algo que no me gustó de este juego. Entonces igual ahora... No me gusta el concepto en sí. Bueno, pues igual ahora lo han mejorado. Ya veremos a ver. Vale. Sí, o lo han cambiado o lo han dejado igual, tampoco lo sabemos, no lo hemos mirado, pero sí es algo que han... Luego también te dice que ahí luego te añade algunas mejoras, ¿vale? También de las skills y los traits, ¿vale? Para que lo tengas a mano, es mucho más chiquitito, para que puedas tener esa pequeña guía y ayuda. Guía de consulta, pues está muy bien. Oye, ¿qué hace esto? En vez de tener que buscar en el manual. Que, directamente, pues lo tienes un poco ahí, rollo, acceso a ello. Y luego también cada jugador va a tener su pequeña ayuda también, ¿vale? También eso es lo que, de las cosas que estaban haciendo. Ir usando el dedo lija. Aquí está, funcionado a la perfección. Yo también, Claro, que al final... maestro es un maestro. Bueno, pues aquí lo vemos, son pues de cada personaje. Aquí vemos, por ejemplo, Jason Todd. Vale, para que lo tengas a tu lado y entonces que te sea más fácil entender las posibilidades que tiene tu personaje. Vale, además está, eso sí veo que por las... Hay un personaje por cada cara. Por otro, ¿no? Bane por aquí y aquí Harley Quinn. Así pues aprovechan la. Sí, persona. El problema es que quieres usar a Harley Quinn y a Bane. ¿Vale? Eso es, ese es el problema. Entonces va a haber un dilema. Le das la vuelta, ¿no? Y esos son como, digamos, los villanos, si no me equivoco. Y aquí tienen el modo héroes, ¿vale? Que en el modo héroes, pues aquí tienes a Batgirl, Red Hood, Amanda Waller. Bueno, héroe, bueno, sí. Bueno sí. Y pues aquí, pues tenemos un poco la iconografía también tiene que ver con el color, ¿no? Entonces aquí veníamos a Ghostmaker y aquí teníamos a Batgirl, que cuando salió la primera versión, Ghostmaker no existía en los cómics y ya sé que lo han incluido dentro de las historias, ¿vale? Pues aquí también tenéis una... Por otro lado, son también personajes. Sí, es igual, pues os decía que este era Ghostmaker y... Ah, vale, que estaba justo abriendo esto. Vale, Cassandra, ¿qué? Aquí tenemos otras hojitas de ayuda, una ayuda del jugador. Para el villano. Para el villano y eso, porque en principio el juego original es
no es cooperativo, sino directamente es por equipos, en plan de todos contra uno. Y aquí tenemos estos mapas, que imagino que son pues para configurar la partida y que lo tienen aquí separado. No os recuerdo cómo estaba en la edición original. No, en la edición original era solo el libro. El libro, pues mira, pues esto te ayuda a tenerlo todo y jugamos esta misión, mira, pues te sacas. Y lo que veíamos lo de los skills and traits, aquí también lo tienes en modo cartulina para dejarlo ahí. Vale, pues eso está guay, toda la información que te pongan está bien, porque luego es verdad que siempre mira, falta hay cosas. Un QR, no sé si ese QR dice algo. Sí, Line of Sight Tools. Esto es, pues dice Line of Sight Tools, herramientas de línea de visión, pues te dirá, será una pequeña guía de dónde ves a dónde. Si ves o no ves a la persona. Que también es súper, también es muy útil. Muy útil, muy útil. Porque te trae muchas dudas, pero ¿se ve? ¿No se ve? Sí, bueno, sí, pues sí. Oye, pues veremos a ver si todo esto que ha ido mejorando. Luego, otra de las cosas que ha incluido, pues ha incluido el modo solitario o cooperativo. Porque como acabo de contar, este modo era solo por equipos y ahora, pues en esta versión se puede comprar aparte, no hace falta comprar todo el pack de los tres, de la tercera versión, ¿no? Por así decirlo. Pero aquí incluyes también el modo para jugarlo full cooperativo o en modo solitario. Que de hecho es una de las cosas que más nos interesó de la campaña, sí, y más nos gustó. Exacto, por eso realmente me metí, porque en la segunda no me metí porque no vi tampoco cosas muy interesantes para mí. Y aquí pues sí que me he metido. Entonces directamente aquí, como pasaba en el original, si queréis en francés, lo tenéis en francés. Yo todavía el francés no lo domino, así que lo dejo por un lado. Y luego tenemos la versión, el manual, ¿no? En solo cooperativo. Si lo quieres ir pasando, sí. Yo voy haciendo el dedo lija. Exacto, pues aquí vemos, es un manual también pequeñito pero gordito, que tiene bastantes páginas, vale, ahora lo vamos a ver. Y habla pues eso, del turno de los villanos, de la IA, que lo va a manejar. Y bueno, y el resto de reglas. Y vemos que tiene pues mucha información. No sé si a lo mejor habrá en cada... Sí, mira, habrá como escenarios y reglas especiales para cada escenario, para cada jugador. Hay como estas fichitas que son personales de algunos enemigos. Lo que mola, lo que me gusta es que las ilustraciones son como tipo cómic, ¿no? Sí, que son claro, tienen la licencia de este, eso es una maravilla. Poder tener la licencia siempre ayuda. Que hay juegos sin licencia basados en juegos de licencia que mola mucho, ya sea Nemesis, pero es verdad que tener la licencia para los que son o somos fans del mundillo, pues mola más. Y aquí tenemos lo que sería, esas son las cartas de la inteligencia artificial del juego en inglés y aquí en francés, no hace falta que las abra. Bueno, en francés. Normalmente casi que podrían haber hecho una, porque no veo tampoco mucho texto, solo hay el principio, el nombre y podrían haber hecho... texto, nombre arriba en inglés, abajo en francés, y pueden haber sí, la verdad es un poco, sí. Lo que ponen lo mismo, ya está. Sí, quizás algún público sí que le puede gustar menos eso. Y a lo mejor han querido, pues para ese tipo de público que es más especial y... Bueno, aquí sí, porque aquí tenemos rango, melee, stun, especial, pues aquí sí. Pero en el resto, en este primer mazo, les valía tranquilamente. Pues además vemos eso, que cada personaje tiene sus habilidades, por así decirlo. Y seguramente, hay un dado, pues, seguramente con el dado pues se activará uno o se activará otro. Eso es. Tiene pinta. Pues muy bien. Y luego unos tokens que seguramente vaya en el tablero que tiene el villano, por así decirlo. Y seguramente de alguna manera pues se activará o por ejemplo igual hay alguno de estos que no se puede activar, es un poder demasiado poderoso, entonces le da la vuelta y se tiene luego que reiniciar o lo que sea. Sí, no sabemos. No sabemos. Sí. ¿Ves? No hace falta la regla. ¿Para qué? No nos inventamos. Eso es sobre la marcha, eso mola. O son zonas que las activas y al activar se quedan bloqueadas. Sí, ¿por qué no? Vale, pues guay. Pues esto sería el modo cooperativo, solitario. ¿Qué más tenemos por aquí? Y esos son los que serían los stretch goals, ¿vale? Ah, vale. Antes de eso, vale. Voy a abrir esto de aquí, que incluye también una campañita, lo que se llama como, sin el cómo, las crónicas de Narrows, ¿no? Que viene así como esa zona un poco más... Es como un barrio, ¿no? Un barrio, sí, que es como más complicado, ¿no? Entonces esto empezó en lo que sería la sesión 1, o en la temporada 2, perdón. Y aquí es para la manera de jugar con los villanos. Aquí puedes ver una historia, te han contado una cosa de Poison Ivy. Bueno, además, viene en una carpeta que da un poco rollo como crónicas, carpeta policial, claro. ¿Vale? Como si fuera un poco de. Por pues eso, lo que te llaman de los crónicas. Entonces, en principio, es el nuevo Edén, donde Poison Ivy, ¿no? Digamos que está
haciéndose sus... Eso también está en Francia y en inglés, ¿no? Digamos que ha conseguido como su estado o lo que sea. Entonces aquí en principio tú puedes ir con los villanos y pues intentar pues convencerla de que igual quizás no sea lo más adecuado, ¿no? Bueno, sí, basada en esos cómics, eso los leímos, eso es de hace unos años. Entonces, que... aquí tienes los poderes de los supervillanos, esto es para jugar directamente, pues eso, con supervillanos, ¿no? Uy, yo me cogería vos, una misión, otra misión, dos, tres, cuatro, pues cinco, cuatro escenarios, ¿no? Y aquí tenemos este sobre. Toma. Es un asunto sobrecogedor, ¿vale? Entonces, vale, ya, lo tenía que decir. Ahora ya lo podemos. Comentario sobrenatural. Sí, es verdad. Vamos natural, a ver. Aquí lo que tenemos son el resto de materiales. Ya sabéis que ahora se está quitando el plástico en muchas cosas. Vale, pues aquí tenemos las cosas. Mira, pues son ir, digamos, en nuevo Eden, nuevo 52, ¿vale? Según el dibujo y donde sea, pues, o de la historia. O sea, que también los diferentes personajes también, que esto va directamente en el tablero del jugador. Esto es el tablero del jugador. Son hojas de villano, un montón, 21. Sí, pero que en principio es para que lo juegues como héroe, porque el villano tiene la carta así sencilla, sí. Y esto es para que lo pongas en el tablero del héroe, con la historia si no conoces al personaje, pues con la historia del personaje. Que eso está muy bien también. Sí. La verdad. Mira que te lo ponen en francés y en inglés. Bien. Así que lo han aprovechado. Sí, Bloodcatcher, sí. Este es el de Escuadrón Suicida de... James Gunn, que también está muy bien. ¿Os acordáis, no? Sí. Pues mira, aquí tenemos unas poquitas armas, pues imagino que el equipo que utiliza es el equipo de los villanos, exacto. ¿Vale? Que son 16 cartitas, como reza aquí el enunciado. Pues eso sería, mira, si quieres te recupero el sobre, pues si lo quieres guardar. Sí, sobre aquí. Natural, sí. Y lo vamos a dejar por aquí. Muy bien. Pues ahora ya sí que es, vamos con los stretch goal y ya por último pues vamos abriendo. Abre si yo guardo, por ejemplo. Venga, fenomenal. Bueno, esas fueron las cosillas que se fueron desbloqueando. Se desbloqueó mucho contenido digital y tal, que no lo hemos traído. No lo hemos traído. Lo he descargado y... que no son dos. ¿Y qué eran? ¿Digital escenarios, quizás? Eran, sí, eran mapas. Sí, casi todo eran mapas nuevos escenarios para poder... Con los mapas que tiene, con facciones diferentes cosas. Pues sí. Y aquí pues tenemos pues diferentes miniaturas, la miniatura principal, por así decirlo, mira, es la de Azrael, pero ahora lo abrimos. Y aquí pues como hemos visto, y también tenía la moneda de dos caras. Lo mejor le va a contar. Qué bueno. Y además bueno. Pesa, es de latón, latón. Lánzala, a ver cuál te sale. ¿Has visto cómo suena? ¿Cómo mola? ¿Me lo cargo o no me lo cargo? Hola. Te quedas sin mesa, Piru. Vamos a ver, no, yo la lanzo así. Dos caras, la lanzaba así. Bueno. Chan, chan. Bueno, pues aquí tenemos los personajes. Por eso decía que estos son los héroes. Pues los héroes tienes al perro, a Ace y a Batman Azrael, ¿no? El Batman este, cuando le partieron la columna a Batman, pues quien se hizo con él, con el control de todo esto. Y aquí pues tenemos los que van a aparecer. Pues tenemos el Hombre Calendario, los Minions Robin, ¿vale? De Batman que ríe. Y esta chica que en español ya no me acuerdo cómo la habían llamado. Vale, pues aquí tenemos. Aquí tenemos las cartas, ¿vale? los eventos especiales, cosas por el estilo, ayudas de juego de los personajes y ahora vamos a ver sus miniaturas. Jean-Paul Berry. Vamos a ver las minis. Vamos a ver las cartas, ¿las abro? Sí, lo acabo de abrir. Las he enseñado. Sí, las he enseñado. Entonces, bueno, aquí tenemos los mini Robin, estos, los Minion Robin. Vale, sí que vete abriendo al Batman que ríe. Vale. Ya sé, ya lo ponemos ahí. Hola, me ha salido. Luego aquí tendríamos el Hombre Calendario, vale, que siempre pues jugaba o hacía sus crímenes en base al calendario, de ahí el nombre. Y esta chica, de verdad, que no cae. No cae. El nombre que tenía en sí. España. Bueno, esta es súper bonita, esta figurita, que es la de Batman de... que luego se fue a Azrael, ¿vale? Pero en ese momento era Batman, no había otro Batman. Y este, pues el perro, el sabueso. Y aquí tenemos. Parece muy tipo Aquaman también, ¿no? No sé. Sí, por eso, es que no. Ahora no caigo bien, ¿quién puede ser? Y luego con los minions, siento que con estos cuatro minions de Robin, pues luego venía el. Que está en ello. Sí. Como exclusivo de Kickstarter, pues venía la figura del Batman. Que eso viene a ser así. Eso es el. Que viene también con sus cartitas, que las enseño por aquí. Cuando acabe con el celo, o el celo acabe conmigo, te lo roto un poco. Mira, se quita, se destroquela solo.
Entonces aquí tenemos su planchita, ¿vale? De Batman que ríe y su token. Los villanos suelen tener esa carta así, en plan chiquitito, chiquitito. Pues eso es, este Batman que ríe. Y luego también, como especial también de Kickstarter, pues vino la figura del Batman que ríe. No tenía sentido, o sea, sacó los minions y no tenía el Batman que ríe. Y luego salió la figura de Anarquía. Pues que en el fondo, pues es lo mismo. Un personaje y un villano. Vale. Si es. Me está viendo la mini y yo me voy a así que. Entonces aquí tenemos el destroquelado, el auto destroquelado, ¿vale? La carta del villano que va en el panel de villano. Y luego, pues. La carta que viene a ser como de ayuda, está en español y en. No, español no. En inglés y en. Y en francés. Y en francés, vale. Pues, pues entonces. Vale, pues ahí tenemos. Anarchy. Anarchy. Vale, que su principal objetivo era traer la anarquía a Gotham. Sí, no lo veía yo como la gente del orden. Su nombre, ¿no? Pero bueno, me parece que yo me. ¿Qué villano no lo quiere? Me explico, pero bueno. Sí, en realidad es como, yo quiero lo de todos, pero lo pongo por el, pero lo digo por escrito. Y me quedé claro. Exacto, claro. Yo voy a las claves. Eso, un poco, yo no engaño. Bueno, y ahora pues vamos con lo que ya sería la temporada 3 de este juego, basado principalmente en los últimos personajes que han ido apareciendo en los cómics, ¿no? Porque este juego salió allá por el 2017-2018, si no me equivoco. Hola. En la primera temporada. Y luego, claro, en ese tiempo pues han pasado muchas cosas en los cómics, ¿no? Han aparecido muchos nuevos personajes, han aparecido, pues evidentemente, hay que ver más y mostrar nuevos personajes, ¿no? De hecho, pues mira, aquí aparece un poco lo que hay, pues, Punchline, que vendría a ser como la sustituta de Harley Quinn, ¿vale? Como la novia del Joker y todo esto. Y también tenemos Ghostmaker, que es como el rival, amigo, no amigo, que creció junto con Bruce Wayne, bla, 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 bla. Ya no saben qué hacer. Y aquí tiene también algo especial que dice no abrir, porque esto es como en la historia según vaya pasando, pues te dirá en un momento abrir. Luego aquí habrá algún villano, aquí habrá aliado o villano, que en principio pues no se va a abrir, ¿no? O si lo hará. Ese interrogante, no sé, me recuerda a algo. Tipo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, aquí tendríamos lo que serían los personajes. Vale, que te van a incluir aquí, pues otro Batman, Capucha Roja, Ghostmaker, y luego también tenemos aquí Batgirl, si no me equivoco, es Cassandra. ¿Eh? Los cubitos. Bueno, también aquí. Incluían aquí que, mira, aquí tienes aquí cosas nuevas también, que en esta nueva versión o en esta temporada han incluido nuevas reglas que han tenido en cuenta, digamos, la experiencia de juego también de la primera parte, de la segunda parte, y digamos que han ido añadiendo cosas según en base a lo que la comunidad pues le ha ido comentando, ¿no? Cosas que le gustaría encontrar y demás. Por eso ahí aparece también puntos de victoria, ¿vale? Un track de puntos de victoria, que igual no haga falta acabar con el otro, que haya objetivos. Justo lo que yo dije. Dije, cuando jugamos, el sistema, a mí me gustó mucho el sistema de Conan. Sí. Y pues implementado en Batman, la verdad es que dices tú, bueno, esto tiene que funcionar, pero yo dije, claro, es que el escenario lo ha perdido los héroes, y los héroes no suelen perder en los cómics o en las películas. Esto tenía que haber sido que Batman ganara siempre, pero que hubiera puntos, que al final fueras a puntos, que los enemigos, que Batman gana, pero los enemigos han hecho esto, esto y esto, pues el bando enemigo ha ganado. Pero el escenario lo resuelve más a favor de Batman. Y a lo mejor, pues, igual que bueno, yo pensé pues, eso, lo ha pensado más gente. Aquí. Igual que yo lo pensé, lo ha pensado más gente y por eso lo han hecho. Pues ¿sí? Igual, eso, los objetivos son. Pero te digo, al final fue como, jolín, es que los buenos deberían ganar, ¿vale? Deberían ganar el escenario, sí, deberían parar las bombas, deberían evitar que exploten. Pero a lo mejor por cada bomba que explotan, un punto para los malos. O por cada héroe que cae, otro punto para los malos. Al final del escenario, pues quien haya ganado más puntos gana el escenario. Igual va en. Pues a lo mejor va un poco en esa línea, sí. Vale, pues aquí tenemos los eventos, que eso también es una de las cosas nuevas, entre comillas, respecto a la primera versión, ¿vale? Los eventos de cada uno de los personajes en inglés, y si la vuelta pues está en francés, ¿no? Aquí, The Joker is cool. Bueno, pues eso. Aquí, por ejemplo, tenemos a Punchline, ¿no? Cheshire, ¿no? Es un poco. No es algo nuevo de los cómics, Merlin tampoco. De hecho, Merlin es el mago, el malo, por así decirlo, o el antagonista de Green Arrow, ¿verdad?
Uh-huh. Y Cheshire, pues, bueno, pues... Cheshire es de Wonder Woman, más bien, ¿no? Ah, no, perdón, no, esa es la otra. Cheshire es la de la Liga de Asesinos, esta... Exacto, que, pues, que sí que está con Batman, sí, está con todos al final. Y sí, con Green Arrow y con todos estos de por ahí. De hecho, es la madre de Rogue y Harper, ¿no? Sí. Pues, que es también como... Sí, sí, es personaje de su historia. Bueno, ya que tenemos más gadget, ¿no? Y también de los héroes, o del equipo de los héroes, que podrán irse... equipando. Ah, decía que había un póster también. Aquí está Merlin. Y digamos que la historia se llama Gotham en llamas. Gotham en llamas. Está aquí en... Mira, en francés y en inglés ahí es igual. A lo mejor es como se llamó la saga de cómic y sí, no igual, sí, seguramente. Mira, a ver si... Igual aquí, yo creo que eso será lo mismo pero en francés. Tenemos los personajes, los las reglas de la campaña, las cosas nuevas que te, que te incorporan, si eso está en francés. Y luego, pues eso, lo que te dicen por aquí, ¿no? Sí, cómo utilizar los tableros nuevos. Y luego, pues lo que serían los escenarios de la campaña que te plantean aquí. Este, en principio, se podría jugar con el modo también cooperativo y demás. Y de hecho, te incluyen ya las cartas de estos personajes también en ese modo. Y luego, pues vamos a ver qué incluye esta parte. Estás tentado, ¿eh? Estoy muy tentado, ¿eh? Además te he dicho que pone 5 miniaturas. 5 miniaturas. Cinco miniaturas. A ver, porque esto sí que lo podemos ver. Aquí viene una miniatura, un tile de personaje. Eso es enemigo, eso será aquí. Un token de vida y una carta de versus. Y aquí parece que viene como... Seguramente sea un personaje y... mira, cinco. Versus Power Card. Es que el versus, que eso, mira, eso sí que lo tuve en el anterior. Había un modo para dos jugadores. Que es ese que... Sí que lo pillamos. Lo pilla, sí. La verdad. Bueno, pues aquí vemos... Ya no me acuerdo. Espera, antes de eso, mira. Aquí tiene, los nuevos escenarios, incluye, ¿no?, los mapas. Vamos a ver, a doble cara. Como veis son... Espera que va a hablar. Estos son alargados, más pequeñitos que otros. Te hago un paneo, te hago un... así. Sí, como un globo de estos... Este es el barco del insondable. Un Led Zeppelin de estos. Sí, parece que están ahí... tocando el Zeppelin. Esto viene a ser como... en los muelles. Hey. Y también otro Zeppelin. Sí, sí, que más. Creo que en un escenario estaban los dos. Estaban o puede ser que sea, claro, planta 1 y planta 2. Porque eso seguramente sea la arriba y esa sea el... Sí, había algo así. El motor y cosas por el estilo. Tiene pinta. Sí, podría ser, sí. Sí, porque por ejemplo el máximo de personajes que podrían ir a las escaleras estarán ahí. El máximo de personajes que pueden entrar en cada habitación. Justo, escaleras aquí, escaleras aquí. Pues sí, tiene pinta. Tiene toda la pinta, sí. Sí, esas son las escaleras que coinciden con esa de aquí. Eso es. Sí. Planta abajo, planta arriba. Ah, mira. Y luego aquí abajo pues tenemos los tokens también de los... de las fichas de personajes que aparecen en esa historia. Warning. Que veremos también lo que significa. Y luego los personajes que veremos ahí en el en esa caja. Vale, con los héroes también. Un Mambat, que no falte. Un Mambat, cosas por el estilo, así que bueno. Y esto es cuando se estropea o cuando ya está muy dañado, pues así es como está tu consola para que no se ve bien, porque evidentemente ya llevas un daño crítico. Y estás ya más vale, dejarte el mapita y a ver si puedo abrir esto sin cargarme nada. La caja está súper bonita, ¿eh? Normalmente esas cajas antes las venían de cartón y ya está. Pero aquí, pues mira, se la han curado. Uy, hay unos cuantos Mambas. Además, como ninjas, ¿eh? Tienen espada ninja. De eso tenemos cuatro, las que veis ahí. Y ya veis que tienen esta forma. Luego tenemos aquí estos otros ninjas. Que tenemos otros cuatro. Y los pingüinos estos con cohetes, me encantan. Que tenemos también cuatro figuras. ¿Qué pone aquí? Mis queridos pingüinos, es lo que pondrá, ¿no? Lockte, o así. Iceberg, del Iceberg Club. Y aquí tenemos a Merlin. A la resquita. Esta figura mola también, ¿eh? Esa es muy chula. ¿Quién es? Ah, Punchline. Sí, que está...
Esto sí, porque esto es Cheshire, seguro. Sí, esto es Cheshire y esto es Punline. Ahí como sale como un humo de la alcantarilla o algo así, o es una especie de bomba o el gas, a lo mejor sí, el gas. Sí, ella usa gases y cosas. Y trucos, ¿no? Es una sí. De truquitos. Sí. Y vale, es el dibujo de Jorge Jiménez, además. Que me sonaba mucho. ¿De Jiménez? Jorge Jiménez, también. Dibujante. Bastante bueno. No, y se nota, los dibujos son geniales. Mira, aquí tenemos a Raquel, a Cassandra. Aquí tenemos otro Batman. ¿Qué Batman es? ¿Es Bruce? ¿Es...? Imagino que sí. Pues no, fíjate. Ah, no, no es Bruce, no. Bueno, se puede decir. Se puede decir. Es Jace Fox. Encantada. Es... Tenemos aquí... ¿Qué usará el nombre de Fox? ¿Cómo se llamaba? Lucius. Lucius, eso. El hijo de Lucius. Aquí tenemos a Logos Maker. Sí. Es como está aquí. El amiguito... De comillas, ¿de Batman? Es que me lo he imaginado, digo, seguro que no es Bruce. Seguro sí, que es otro Batman. Tanto Batman puede por ser. Eso. Y por último, Capucha Roja, que este sí que es Jason Todd. Capucha Roja creo que solo ha habido uno, que yo sepa. Yo creo que anteriormente era un Capucha Roja como más antiguo que este de los cómics de ahora. O sea, que es como más actualizado a lo que viene ahora. Así. Muy bien, muy bien. Y los auténticos rivales, los auténticos villanos, claro. Aquí. Esa caja. Yo le he echado un vistazo ya esta, ¿eh? Me la he mirado, ¿no? Sí. Ya lo sabes. Ay, ay, ay. Voy a hacer un unboxing, pero ya lo he visto. Y también esta. Hombre, no puedo contar porque no sé. Claro, sí, pero. Me gusta. A ver. Bueno, si alguien quiere saber lo que es, que le escriba a Chemi. Sí, sí. Porque voy a ver este, ¿quién es? Tú quieres verlo, ¿no? Yo quiero verlo también. No lo puedo imaginar, ¿eh? Anda, bueno, sí, sí tiene lógica. Tiene lógica. Bueno, luego lo veo yo, ¿eh? No lo guardes mucho, pero luego lo quiero tiene ver. Lógica, tiene lógica. No, no vas a saber quién es. Me da igual, pero así aprendo. De los últimos. Pero interesante. O sea, este es el que está detrás de todo, sí. Sí, que si habéis leído, de hecho, si habéis leído los cómics, lo podéis incluso imaginar a quién es. Porque es lo lógico. Bueno, pues esto es lo que incluye esta tercera temporada. Uh-huh. Hemos dejado a un lado el juego de rol. Porque no nos da la vida para mucho más. Y yo que como sí me gusta Batman y las miniaturas y demás, pues evidentemente esto, solo me he quedado aquí. Así que bueno, si habéis vosotros jugado al juego de rol, si lo queréis comentar en los comentarios, os lo agradecemos. Y por mi parte, gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.